esta loca de mierda. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo te va tanto tiempo? ¡Hola, Pepe! ¡Sí, Mónica! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? Yo acá, con los Juanitos, acá atrás de Iguazú, con mami. ¡Ay, no sabes qué mala suerte que te agarró la cuarentena! Pues yo te dije que era la suerte. ¡Pepe! ¿Vos estás seguro que la cuarentena dura por 200 meses? Dura 40 días mínimo, pero la van a prorrogar, ¿vos no sabés? ¿Qué está diciendo el presidente? ¡Ay, Pepe! ¡Es que yo te extraño, Pepe! ¡Yo te extraño! ¡Yo te extraño, Pepe! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Está loca de mierda? ¡Pepe, estoy acá con mamá, aburrida! Vos no sabes lo aburrido que estoy. Vos no sabes lo aburrido que estoy. ¿Cómo te extraño, Moni? ¿Cómo te extraño? Yo quiero tu gata peluda para que venga a mí. Extraño mucho para que venga a mí. A mí. A mi perrito, Pepe. ¿Cómo no? La gata peluda no me pica, ¿no? Extraño, necesito el gusanito, Pepe. ¿Vos querés a papá? ¿Le vas papá, querés? ¡No te lo voy a dar, papá! ¡No puedo irme, Pepe! ¡No puedo irme! ¡Si vos querés la papá, no te la doy! ¡Ay, dice que no va! ¡Pepe, cómo me trajo la puntita, Pepe! ¡Ay, todo este cuerpo que tengo, Pepe! ¡Me da un calor! ¡Estoy tan cachonda, Pepe! ¿Vos tenés problemas con la puntita? Sí. ¿Te duele cuando te la sacamos por atrás? ¿Qué? Sí, ¿te duele? Sí, me duele. Entonces comprate un número de zapatos más grande, así no te duele el pie. Me quedo con el balazo, yo me quedo con mi papá. Que ya tengo a vieja, Pepe. Ya, mandame una foto tuya. Mandame una foto tuya, que yo la quiero ver a ver cómo estás. Yo te mando una foto mía. Bueno, para que te voy a mandar. A ver. ¡Ahí fue, Pepe! ¡Ahí fue! Dios, qué bagallo, qué es esto, Dios mío. Dios mío. ¡Es el carancho! ¿No te gusta mi carancho nuevo? Yo te voy a mandar una cosa, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡La factura del teléfono! ¡Llamando de misión, eh! ¡No sabés lo que tengo que pagar! ¡No me cerres más, por favor! Muy buena, muy buena. ¡Bien! Pensó que fue así, así, ¿no? Con quien no tiene ganas de hacer nada, ¿no? ¡Con los cuatí, con los cuatí! Ahora va a ser una cosa. Melissa va a llamar a Pichi porque Melissa le dejó en la guardería un perrito desde que empezó la cuarentena. Y Pichi le tiene que cobrar lo del principio de marzo hasta ahora. Y Melissa no le va a querer pagar un carancho. Así que van a hacer como una llamada virtual. A ver qué pasa. O sea que Melissa no prepara un carancho. Melissa, a ver si labura las manos, pues el mandarín se está dando mucho trabajo, el mandarín. Y la huertita. Está comiendo la mandarina. Esta se está comiendo la mandarina, ¿qué mandarín? Sí. Acá tengo a todos. Muy bien. ¡Oh! ¡Con el chivo de cazo! Ah, cierto, te olvidó semana. Antes que empiece, bueno, ¿puedo hacer dos preguntas? Sí. ¿Dos son las preguntas que puedo hacer? Sí. Vos, Pichi, que tenés un kiosco, ¿cómo pide el mudo un cigarrillo? ¿Y el ciego? ¿Me das un cigarrillo? No sabía, macho. Y a las mujeres, a veces saben esta, tienen pelo arriba, pelo abajo y una rosa al medio. ¿Qué es? Piensen. ¿Pelo? Muy bien. Inteligente. Yo iba a decir una guasada, bueno, menos mal. Sigan. Después me dicen a mí que soy desubicado. Continúen, por favor. Continúen con el espectáculo. Continúen. Bueno,
¿Quién? Hola. Hola. ¿Quién es? Hola, sí, mira, yo soy Cecilia. Te llamo porque tengo a mi caniche Toy, que vino desde Francia a tu guardería. Quería saber cómo está. Ah, a ver, el caniche Toy, para que me fijo, a ver si está todavía. No, ¿cómo que si está? Vos me garantizaste la seguridad y el cuidado y la comodidad de mi perro. Quedate tranquila. ¿Lo viste el caniche Toy? Ese que está por ¿Qué estás hablando? Ah, estás hablando de mi perro, ¿no? Sí, está ningún inconveniente. El perro está de 10. Esa hembrita es... ¿Brita o macho? Es macho, bien macho, ¿eh? El otro, el machito, agarrate con una bolita. Sí, esta está en perfectas condiciones. Mira. Cuidador personal, porque le pusimos un personal especial al perro. Acá tenemos un personal por perro. Lo está cuidando y está impecable. Quédate tranquila, Cecilia. Eso viene en la factura, porque eso yo no lo pienso pagar. Me imagino que viene con el combo, con la promoción. Porque yo no voy a pagar. Yo le aclaré que iba a tener un trainer especial para cuidar a su perro, para que fuera el mejor cuidado de esta agencia de cuidado. De ninguna manera, yo no pienso pagar eso. Yo solamente quería que ustedes guarden al perro, porque yo no quiero poder estar durante fin de semana, nada más. Sí, pero usted me dijo un fin de semana, el perro hace un mes que está acá, quedó en la cuarentena. Era un caniche todo, yo no le iba a cobrar el alimento, pero ese perro come como un tiburón. Y se me comió el alimento de otros cuatro perritos, alimentos premium, y hay que reponerlo, ¿vio? Pero él no come esa clase de comida premium. Él come solamente pedigrí y platino, nada más. ¿Cómo premium? Le va a reventar el estómago. No, no se lo reventó. Sí, porque después lo hace. Cuando va a hacer tu necesidad, el acto 2, le digo, hace más que un cristiano este perro. ¿Conocés dónde lo sacó usted? ¿De qué país lo trajo? Pero se ve que tiene costumbres diferentes. Y tuve que poner personal. Está equivocando de animal. No, está equivocando de raza. Me parece que usted se está equivocando. Está hablando de un perro que hace caca y come mucho como si fuera un pitbull. Y el mío es un caniche. Apenas puede digerir la comida. Es un caniche. Yo pensé que tuvo familia. Y no, era el excremento que había dentro este perro. Oh. De tanto que come. Me parece que usted desde el principio nunca supo cuál es mi perro. Así que por favor, le voy a pedir que en este momento vaya y te saque una foto. A ver de cuál estamos hablando. No, ¿cómo lo voy a saber? El andanivel número 3 es el perro suyo, el que es machito, me dijo usted, es el machito, es el único que tengo. Y el cuidador Abel me dijo, es este, no hay otro caniche todavía acá, quédese tranquila. Pero hay que reponer el alimento balanceado. Le dimos agua traída de las vertientes del Himalaya, especial para su perro. Eso cuesta mucho dinero, ¿vio? Hay que importarlo. Y nosotros se lo dimos el cuidado. ¿Y ahora hay que pagar ese servicio? No voy a pagar nada, porque yo no pedí nada de ese servicio. Solamente el hospedaje para el perro, nada más. Si usted lo quiso agregar, problema suyo. Pero a mí no me gusta venir a cobrar acá nada por lo que yo no pedí. Y el corte de pelo tampoco. Usted me dijo, pelaje para perro. Y nosotros lo empezamos a cortar. No. Yo espero que esté en las redes sociales. Y voy a ir hoy mismo a retirar a mi perro. No, si el pepe, porque le estamos pasando la máquina. Porque me dijo usted, pelaje de perro, había que cortarle el pelo. ¿Lo estamos pegando? No, de ninguna... ¿Cómo que está pegando a mi perro? Usted me dijo recién, el pelaje de perro. Pero escúcheme una cosa, lo tengo que cruzar con otro perro. ¿A usted le parece que me lo pele? ¿Cómo va a hacer el lado izquierdo? Usted dígame si sigo o no. ¿Lo dejo así por la mitad o lo hago completo? Usted está pasando, me parece. ¿Lo hago todo lo que usted pidió? Dijo pelaje de perro, cuídelo, dele de comer. No, yo en ningún momento pedí nada de esas cosas. Usted me va a comprar un perro nuevo, ¿escuchó? Porque yo, ese perro ya no lo quiero. Usted va a fijarse en lo que va a hacer. Y yo le voy a hacer con el perro ahora.
¿Qué hago con el perro? Me lo vas a tener de todas maneras, pero además me va a tener otro perro, igualito al que tengo ahora. Porque este perro tiene yo que cruzar. Yo le llevo el perro, pero le tengo que cobrar al paseador para que se lo lleve también con la boleta de la comida, del agua del Himalaya y los servicios de los hospedaje. Yo no voy a poner un solo peso. Y usted me está pidiendo un perro, me pidió el agua, la comida y encima no quiere pagar. Es lo que usted me tiene que indemnizar a mí por hacer cosas que yo no pedí. Me parece que esta institución es bastante pedorra, que no le hace caso a la gente, a sus clientes. ¿Cómo sobrevivió durante todo este tiempo? ¿Estafando? Naturalmente desde que lo castramos, no. Sí. El perro está impecable. Desde que lo castramos, Pichi, lo castramos y sale. No, cuando termine de servir a todas las perritas que están acá, sí, porque ya está techito, pobre. Va a tener que esperar para que el perro entre a servir a otra perra, porque está sequito, pobre, porque acá estuvo al día. Escúchame una cosa, yo me dedico a esto. ¿Usted cómo me va a cortar las fuerzas de mi trabajo? Ese perro se tiene que cruzar, porque yo tengo que cobrar de los perritos que van a salir, ¿me escuchó? ¿Cómo voy a laburar con esto? No se haga problema, con lo que este perro sirvió acá, con 3-4 meses que usted, el perro no va a poder hacer nada. Me dijo este tendrá. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya se apareó con otros perros? No, fueron 10-15 nada más, pero no más. Esos perros que usted tiene ahí no sirven porque dañan la raza, tienen que ser de la misma. Y usted me está diciendo que no había otro caniche. ¿Con quién cruzó el perro? ¡Qué racista! No, era uno de esos grandanés que tuvimos que ponerlo a agarrarlo al Toy Toy este. Lo agarró con tres orejas para que llegara el Toy Toy. Y ese la arregló porque caniche Toy. ¿Usted a qué se dedica? ¿Solamente a estafar a la gente? ¿No tiene nada profesional? ¿Ni siquiera es veterinario? ¿No tiene una habilitación? ¿Cómo es que llegó usted a atender a tantos perros? ¿Así? Y vino doña Teresita, que es la que cuida a los gatos de la cuadra, y ella me dijo que estábamos en espléndidas condiciones de cuidar perros. Y yo le creí, porque es una mujer que sabe mucho de animales. Ella me lo dijo. Usted los cuida muy bien. Y nosotros ¿lo conoce a usted? ¿Lo conoce a usted? ¡Teresita! Nos criamos juntos. Entonces se nota que conoce muy bien a los animales. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Quédate con el perro! Lo del gran danés y el tostoy. Me lo mató el perro. Subí un banquito el perro. Ahora van a hacer una llamada cruzada entre Miguel, que va a ser el farmacéutico, María Claudia va a ser la secretaria del farmacéutico y Pichi, que le mandaron mal la medicación. El que va a llamar es Pichi. Bueno, se nota. Se nota eso, que le mandaron mal la medicación. Tengo el Toy acá. Llamá el teléfono, Pichi. Ya está, tenés que cambiar. Pará, no vas a poder al farmacéutico con cuatro patas, ¿no? Menos mal que no estamos en... Acá quiero que se peleen. Quiero que se peleen, que la amistad se arruine, ¿eh? Es... A mí siempre me bardearon bastante entre ustedes ahora. Con razón te estudias chino. Vos no tenés que lo pusieras ahora, pucha de tu hermana. Tengo cuatro. ¿Cuál de todas? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro murciélagos? Sí. No, cuatro hermanas. Fíjate que se murió el chino este de mierda. Ah, no, el de Corea es. El de Corea. ¿Y el murciélago? Es lo mismo. No, por ahí. Igual. Son todos iguales. Casi que te sacás un 6 de geografía, pero estabas por ahí. Reprobaste. Yo me la llevé toda mi vida, geografía. ¡Qué orgullosa que te sentís!